Hola amigos, soy Justo Orozco del canal de YouTube llamado That Scripture Life, que traducido es Esa Vida Bíblica. Hoy voy a empezar una nueva serie de videos acerca de diferentes canciones cristianas populares que realmente pienso yo que cuando las comparamos con las escrituras, vemos que realmente contienen una mala teología y demuestran un mal entendimiento bíblico. Si te gustaría ver más videos como este, te invito a que te suscribas a mi canal y toca la campanita, así no te pierdes ningún video. Yo reconozco que temas como los de este video pueden ser muy controversiales y por eso es que me gustaría empezar diciendo algo en que todos los cristianos estamos de acuerdo. La idolatría es pecado. Absolutamente. La idolatría es pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando leemos las historias del Antiguo Testamento y vemos que el pueblo de Dios continuamente hacían estatuas y construían ídolos y las adoraban, es común que pensemos, oh, yo nunca haría eso. Qué tontos que seguían adorando imágenes que ellos mismos construían. Pero lo que tienen que entender es que cuando nosotros escribimos canciones y cuando presentamos una falsa vista de Dios en esas canciones, porque eso es lo que esa teología es, tu vista de Dios. Cuando creamos esta falsa vista de Dios en todo lo que hacemos o en canciones que escribimos y después todo el mundo levanta las manos hacia el cielo en la iglesia en los domingos y adoran esa falsa vista de Dios, eso es idolatría. Entonces, entiende que es la Biblia la que nos dicta cómo Dios será alabado. Es la Biblia que nos dicta por lo que Dios será alabado y no nuestras emociones ni nuestros pensamientos de cómo es Dios. Entonces es la Biblia la que nos dicta cómo debemos alabar y glorificar el nombre de Dios y la Biblia debe de influir las palabras que le decimos a Dios. La canción que vamos a examinar hoy se llama Ruido por el grupo Elevation Worship y fue compuesta por Stephen Furtick, el pastor de Elevation Church basada aquí en los Estados Unidos, y por Brandon Lake y por Chris Brown. Y te dejaré el enlace de esa canción aquí en la descripción de mi video. Entonces, si viste el video de esta canción que hice en inglés, vas a notar que ese video es más largo que este video en español. Y la razón por eso es que en la versión original que fue compuesta en inglés, noté tres líneas de esa canción que pienso que no eran fieles a las escrituras y las examiné punto por punto en mucho detalle. Pero en esta versión traducida al español, me alegra en decirles que dos de esos tres puntos incorrectos no existen. En la versión en español, el primer versículo de esta canción, Ruido, dice así. Viernes en la tumba, domingo despertó, que es cierto bíblicamente. Pero si el compositor hubiera traducido más literalmente al español, la línea en este versículo diría lo siguiente. La decepción del viernes es la tumba vacía del domingo. O sea, en el inglés el compositor está diciendo que el viernes, o sea, el Viernes Santo, fue una gran decepción. Pero como cristianos, lo que tenemos que entender es que el viernes en la cruz no fue una gran decepción, que nuestra teología no nos dice que el viernes fue una decepción y que nada más tenemos que esperar pacientemente porque la victoria vendrá el domingo. Absolutamente no. Todo ese fin de semana fue una gran victoria mesiánica. Acerca del viernes, las escrituras nos dicen esto en Colosenses 2:15, que fue el día que Cristo despojó a los principados y las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, ese viernes no fue una decepción para nada, pero fue un gran éxito en la vida del Mesías. Ahora, miremos la letra del coro de esta canción Ruido. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez.
Este es el ruido que aviva los huesos. Y el segundo punto al que me dirigí en mi video en inglés fue acerca de esta línea, de la tumba hoy voy a salir. Nuevamente, me alegro que lo que dice esta canción en inglés no existe en español, porque si el compositor hubiera traducido más literalmente del inglés, la línea del coro diría esto: abre la tumba, voy a salir. Y el punto que hice en mi otro video fue que nosotros no mandamos a Dios, nadie manda a Dios desde la tumba diciéndole a Él, abre la tumba, voy a salir, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Sino que es Dios el que soberanamente nos manda a nosotros diciéndonos, sal de la tumba, y Dios es exitoso en darnos esa vida nueva. Entonces, estoy agradecido que estas inconsistencias no existen en la versión español de la canción Ruido. Pero el tercer punto que hice en mi video en inglés todavía sigue presente en la letra del español, y este será el enfoque de este video. Veamos nuevamente la letra del coro. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta los muertos. Entonces, hay dos cuestiones con el mensaje de esta letra. Parece que hay como una mentalidad o una tendencia en muchas de esas canciones modernas que sugieren que de alguna manera es nuestra alabanza o nuestras canciones o el volumen en que cantamos esas canciones que es lo que derrota la adversidad y los obstáculos que enfrentamos en esta vida. Pero lo que tenemos que entender es que esto es una mala y peligrosa teología, porque pone el poder de hacer milagros en el hombre o en los métodos del hombre en vez de en Dios. Mientras elogio a Elevation Worship por reconocer que el hombre no está enfermo espiritualmente, sino que está muerto espiritualmente, que no haya equivocación con ustedes, amigos. No es el poder de nuestra alabanza ni el poder de nuestras canciones las que resucitan al muerto espiritual. No es nuestra canción la que salva al pecador. Lo único que puede salvar al pecador resucitándolo de la muerte espiritual es el poder de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 16, leemos lo siguiente. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Entonces vemos que es el evangelio el que logra la regeneración del hombre y no nuestros métodos humanos. Ahora, por supuesto que como cristianos debemos de alabar a Dios en todo lo que hacemos, pero entiende que la alabanza no es el medio que Dios usa para salvar al pecador, sino que la alabanza es nuestra respuesta a Dios por salvar a su pueblo elegido, y ultimadamente es nuestra respuesta hacia todo lo que Él obra como Dios. Amigos, la gente no vendrá a la fe en Jesucristo solamente porque te ven cantando a alto volumen en la iglesia o por el ruido de una canción. La gente vendrá a la fe en Jesucristo exclusivamente por medio del predicar y el escuchar del evangelio, y por medio del poder del Espíritu Santo se arrepentirán y confiarán en la obra de Jesucristo en su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿cómo podemos usar estas verdades para vivir esa vida bíblica? Número uno, entiende que Cristo es victorioso en todo lo que Él hace. Como les dije anteriormente, esta enseñanza que el viernes fue una decepción no está presente en el español, gracias a Dios, pero creo que es bueno que la aprendamos de todos modos. Cristo no fue solamente victorioso el domingo, el viernes también fue una gran victoria del Mesías. Lee Daniel capítulo 9, lee Isaías 53, lee Juan 19, y te reto que esta semana aprendas a ver la victoria del Mesías en su sufrimiento. Número 2,
Comparte el evangelio con alguien esta semana. Escucha, la Biblia nos enseña que nadie está haciendo fila para seguir a Jesús. Nadie lo busca a Él, pero por medio del poder del Espíritu Santo, Dios le da nueva vida al pecador. Y esta enseñanza tampoco estuvo en el español, pero otra vez creo que es bueno que lo sepamos de todos modos. Que nosotros no mandamos a Dios. Nadie le está diciendo a Dios, sácame de esta tumba, sino que es Dios el que soberanamente ordena al pecador que salga de la muerte espiritual y el muerto le obedecerá. Y número 3, esta parte sí sigue presente en la versión en español. Entiende que las canciones no tienen poder. Si tú eres cristiano, tú debes alabar a Dios aunque tú veas un avivamiento de huesos secos esta semana o no. Y debes de entender que no hay absolutamente nada que tú puedes hacer para levantar a los muertos espirituales. Solo Dios tiene el poder para hacer lo imposible. Pero tu trabajo es alabar a Dios por lo quien es y lo porque Él ha hecho en Jesucristo y no para tratar de que Dios haga lo que tú quieres que Él haga. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de la canción Ruido por Elevation Worship y qué escrituras usas tú para defender tu posición? Te invito a que dejes un comentario respetuoso en este video. Me encantaría interactuar contigo y escuchar tus pensamientos. Bueno amigos, si te gustó este video, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.